El colombiano con apenas 22 años y poco tiempo como profesional se convirtió en el primer latinoamericano en ganar la competencia ciclística más antigua y prestigiosa del mundo. Elgan Arley Bernal Gómez sorprendió al mundo con un hermoso gesto de fe católica que siempre han practicado en casa, en los Campos Elíseos, con la televisión en directo y ante cientos de periodistas de todo el mundo. El campeón persignó a su hermano Ronald y este al mismo tiempo bendijo a Elgan. Luego de Elgan y sus padres hicieron lo mismo, intercambiar la señal de la cruz de manera simultánea. Qué momento más bonito ese abrazo con el alma y la bendición de un hermano. Así de sencillo y natural, el sorprendente campeón del Tour de Francia, un joven del que poco sabía hasta hace una semana, pero de quien todos hablan con admiración, y no es para menos porque una gran demostración, venció a poderosos rivales como el británico Geraint Thomas, al español Alejandro Valverde, al italiano Vincenzo Nibali, el francés Julien Alaphilippe y su compatriota Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Nairo Quintana y su pedido a la Virgen de Chiquinquirá para ganar el Tour de Francia. Aunque los comentaristas especializados de Europa y América estaban convencidos de que Elgan ganaría alguna vez la tercera competición más importante del mundo después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, muy pocos creían que lo haría tan joven y tan solo a 3 años de haber ingresado al ciclismo profesional. Colombia, país ciclístico por excelencia desde los años 50, desde el siglo XX, con un enorme prestigio en las carreras de ruta, especialmente en la alta montaña, vibró en la última semana con todo uno de sus pedazos. En pueblos y ciudades, aficionados de todas las condiciones dejaron de lado la cotidianidad para seguir la transmisión de la televisión y radio y hacer fuerza por un joven que, además de sus irrefutables calidades deportivas, se ha convertido en una referente para la juventud colombiana. Además, la historia de vida de Elgan Arley en su entorno está aplagada de sacrificios, disciplina personal, humildad y admirable unidad familiar. Nació el 13 de enero de 1997 en Bogotá, pero creció en Zipaquirá, Cundinamarca, pequeña ciudad de 43 kilómetros de Bogotá. El lugar es famoso por su catedral de sal, único templo católico construido bajo tierra en el mundo. Edgar, su primer nombre, fue sugerido por José Bula, médico amigo de la familia, que les dijo a sus padres: eso en griego significa campeón, como ha echado para adelante. En realidad, se trata de un nombre de origen gaélico escocés que significa ardiente o fuego. Su padre, Germán Bernal, fue ciclista, pero por falta de apoyo económico no pudo llegar al profesionalismo. Gran parte de su vida trabajó como vigilante de una empresa de seguridad en la Catedral de Sal. Su madre, Flor Marian Gómez, trabajó desde muy joven en una empresa exportadora de flores colombiana, en donde tenía la tarea de escoger los mejores claveles. También se desempeñó como empleada doméstica. El duro trabajo de sus padres obligó a Elgan a cuidar a Ronald, su hermano menor, mientras ellos no estaban en casa. Él se encargaba de darle alimento, cambiarle los pañales y jugar con su modesta casa. Ronald, que lo consideraba su segundo papá, lo llamaba Pasote, que significa pa grande. De la mano de Rodríguez empezó a participar en el ciclismo a los 8 años. Y poco antes de llegar a la adolescencia, se inclinó por el ciclomontañismo. En esta especialidad, entre 2003 y 2015, ganó campeonatos y reconocimientos en Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Andorra. Por esa época, decidió no continuar sus estudios de periodismo en la Universidad de La Sabana.
en Colombia. Uno de sus menores, Pablo Mesuere, le había dicho que si le gustaba el ciclismo, renunciara a la universidad, pero que si el deseo era ser periodista, le ganaba al deporte. Él pagaría toda la carrera universitaria. En 2014, por falta de patrocinio, emprendió una campaña en redes sociales para conseguir dinero para poder viajar al Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en Noruega. Allí conquistó la medalla de plata y por primera vez empezó a ser observado por cazatalentos europeos. Bueno amigos, el día de hoy les quise traer esta novedad, pues nos sentimos los colombianos muy orgullosos de haber ganado este campeonato. Espero que si les haya gustado esta acción, le den like y toquen la campanita. Si no te has suscrito, te agradezco de corazón que te suscribas. Bye, que tengas un excelente día. Día histórico para Colombia, hoy 16 de marzo. A mi gusto, y en cuentas así rápida de Mario Sábato, el primero de la general de Sega Bernal, el segundo es Nairo Quintana. Así te lo digo, el uno y el dos. Y Cacón que sigue sufriendo, que sigue sufriendo la subida. Qué día histórico. 1-2-0.